tenemos hace mucho tiempo. Yo creo que ha llegado el momento en que tenemos que poder empezar. Vamos a cederle la palabra aquí, como comunidad de anfitrión, el presidente de la asamblea, el presidente Donato Abajo, tiene la palabra. Hermano, buenas tardes para todos. Acá están nuestras autoridades presentes. En primer lugar, darle bienvenida acá a las autoridades. Hermano, bienvenida acá a la comunidad de Agustín. Como decía nuestro capitán, tenemos este encuentro, hermano, para aprobar nuestro estatuto. Entonces yo creo que cada uno de ustedes, hermanos, han hecho esfuerzo para llegar nuevamente acá a la comunidad. Allá mi con ahí, hermano Juan. Acá vaya mi con. Así que mi con allá, ya hay con la Ecuarewa, reunión muy aquí. No hay con la. Hay con la. Hay con la. Aprobáis allá mi con la. Así que mi con allá, ya ni con el OTI, de Bacaco, y con la. Hay con la. Yo hay con la. Con la. Con la. Quírica, hay con la. Bueno, querido hermano, decirle a todos, entonces vamos a inaugurar nuestro evento, la promoción del estatuto. Gracias a su capitán, hermano capitán, hermano su alcalde, presidente, los hermanos que han venido de Trinidad, pues la corte electoral, ¿no? Entonces, y hermanos de diferentes comunidades, ¿no? Buenas tardes para todos, hermanos. Bueno, yo creo que hermano, bueno, como decía acá el subcapitán, la verdad es que, bueno, el mes pasado, digamos, ya teníamos planificado para llevar, digamos, este evento para hacer la aprobación de nuestro estatuto autonómico, ¿no? Entonces, para los compañeros, bueno, que habla, me llamo Liberto Nico, secretario de Desarrollo Amazónico, de la Gobernación, ¿no? Entonces, yo creo que, hermano, su capitán, a todos los hermanos presentes, yo también tengo algo para informarle a los hermanos también, ¿no? Entonces, cuando ya lo tengan todo su agenda, entonces, nos pueden ceder por lo menos unos 10 minutos de espacio para informarles lo que se está trabajando dentro de la Secretaría Departamental de Salud Amazónico, ¿no? Entonces, eso, hermano Ángel, su capitán, a todos los hermanos presentes, ¿no? Entonces, yo creo que han hecho un esfuerzo para llegar acá a la comunidad Buenentino, ¿no? Entonces no ha sido fácil, ¿no? Siempre hay dificultades, digamos, para llegar a donde se realiza, digamos, el evento. Bueno, siempre nosotros ponemos pues nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho ahora ustedes, queridos hermanos, darle bienvenida acá a la comunidad Buenentino y felicitarles, digamos, lo que han podido llegar acá a nuestra comunidad. Tengan muy buenos días la comisión que está presente. Primer artículo. Primacía de la Constitución Política del Estado. El Estado autonómico de la Nación Cabineña reconoce la primacía de la Constitución Política del Estado como norma fundamental del Estado plurinacional. Está aprobado. Primer artículo. Artículo 2. Libre determinaciones. Determinación, perdón. El presente estatuto es expresión de la libre determinación que garantiza la constitución política del Estado en favor de la nación indígena por la existencia precolonial y el dominio ancestral sobre su territorio en el marco de la unidad del Estado con derecho a la autonomía, el autogobierno, a la cultura, al reconocimiento de las instituciones propias y la consolidación de sus entidades
nacionales, constitución política del Estado, ley marco de autonomía y descentralización Andrés Ibáñez, la ley del régimen laboral, ley de deslinde jurisdiccional y por normas internacionales, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por la ley número 1257 del 11 de julio de 1991 de la Declaración de la Nación de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, ratificada por la ley número 3760 del 7 de noviembre del 2007 y por normas y procedimientos propios de la nación cabineña. Artículo número 4. Principios y valores. Los principios que rigen la autonomía indígena cabineña son la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, en los términos establecidos de la Constitución Política del Estado. Los valores que dirigen la vida de los hombres y mujeres cabineñas son ser valientes y no ser flojo, será ágil, fuerte, voluntario, voluntarioso, no ser dragón, tener mesura en la comida. Vida. La visión de la nación cabineña, promover la integración entre comunidades para fortalecer la unidad de la nación y construir un desarrollo comunitario acorde a la realidad sociocultural y necesidades colectivas, responsables con equidad de género y generalidades en el equilibrio con el entorno natural y social en el que coexisten. Valorar y revalorizar las propiedades culturales de la nación cabineña que existe desde antes de la llegada de los misioneros en una tierra donde les tocó vivir y luchar por ser reconocidos como dueños de ella, como su territorio, como la hicieron los antepasados y continúa siguiendo sus huellas y andando sobre ella, sobre esas huellas. La visión, valores y principios son la base de nuestra autonomía. Fue el pasado de nuestros ancestros que nos heredaron.
otorgaron nuestros presentes que establecen nuestro eje principal de vida y nuestro futuro que nos guiará a hacer y construir un vivir bien para nosotros y nuestros hijos e hijas como dueños del territorio que es nuestro hogar. Artículo 15. Derecho. Cabileños y cabileñas son: 1. Respetar, cumplir y hacer cumplir los deberes que establece la condición política del Estado, ley vigente y el presente estatuto autonómico. 2. Promover y definir la práctica de valores y principios centrales y los que están establecidos en la constitución política del Estado. 3. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura, la paz. 4. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 5. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 6. Asistir, proteger y recorrer a sus ascendientes. 7. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de la nación cabineña y respetar sus símbolos valores. 8. Respetar los símbolos territoriales como la bandera de la nación cabineña, bastón de mando, escudo de la nación cabineña, la corona de pluma, la flecha, cultura, música, saberes, conocimientos, ancestrales, sitios sagrados y creencias. 9. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural del territorio y contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. 10. Respetar los bienes de los demás como ser castaña, madera, productos agrícolas, animales, domésticos y otros. 11. Transmitir y promover la cultura cabineña en el territorio. 12. Trabajar y producir para la subsistencia familiar. 13. Proteger y defender el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la nación cabineña en el territorio. 14. Vivir permanentemente en la de las comunidades del territorio. 15. Hacer estudiar a los hijos e hijas en su comunidad que se encuentre dentro de la jurisdicción del gobierno autónomo. 16. Cumplir con los trabajos comunales establecidos de manera colectiva y partir de los 18 años. 17. Tener la documentación personal vigente. 19. Contar con un estatuto o reglamento comunal. 19. Contar con un estatuto o reglamento comunal. 20. Asistir y participar en la asamblea del territorio a todas las instancias de toma de decisión. 21. Participar de la festividad de la nación cabineña celebrada el 15 de agosto de cada año. Hita ya, asamblea bueno. Hita. Bien, artículo 16. Garantías. Numeral 1. Todos los derechos reconocidos en el presente estatuto, los directos, directamente aplicables y gozan de igual garantía para su protección, así como los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado. Numeral 2. Toda persona que vulnere los derechos reconocidos en el presente estatuto autonómico pasará a ser juzgado por la justicia indígena cabineña a través del Tribunal de Justicia Territorial y será de conocimiento de la justicia ordinaria de acuerdo a lo establecido en la ley del deslinde jurisdiccional cuando corresponda. Tercero, el gobierno autónomo indígena de la nación cabineña deberá velar por el
estricto cumplimiento de los derechos, deberes contenidos en el presente estatuto autonómico. Pida ya. En el artículo 77, en el tema de educación, bien, hermano, continuamos. Educación, numeral 1. El objeto de la educación es la formación integral de las y los comunarios cabineños y el fortalecimiento de su conciencia social. Inciso 2. La educación está orientada a la formación individual y colectiva, el desarrollo de la competencia, actitudes y habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica colectiva, a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio. Numeral 3. La educación que se impartirá dentro de la jurisdicción territorial del gobierno autónomo cabineño fomentará el civismo, el diálogo intercultural, los valores éticos, morales. Numeral 4. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Quinto, el gobierno autónomo indígena de la nación cabineña velará por el acceso gratuito a la educación y la permanencia hasta el bachillerato, el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado plurinacional de financiarla para contenerla, garantizada y gestionada. 6. El gobierno autónomo indígena de la nación cabineña velará ante el Estado plurinacional que garantice el acceso a la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para hombres y mujeres relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. 7. Se reconoce la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo. 8. El gobierno autónomo indígena cabineño gestionará la profesionalización de los bachilleres en el área educativa. 9. El gobierno autónomo cabineño realizará diagnóstico constante para conocer cómo está la educación en el territorio. 10. Se coordinará con el consejo educativo de cada comunidad el seguimiento al trabajo de los profesores, asistencia, desempeño, etc. Fíjate, hermano, acá. Tiene la palabra. Solamente con una propuesta, ¿no? De, no sé, hablando ahí en el tema de educación, en el tema, digamos, del Instituto de Lengua, no sé si en alguna parte o ahí podemos incorporar ese tema también en la evaluación de los materiales, por ejemplo, en la lengua original. Gracias, compañera. Compañera secretaria, está haciendo la respectiva expresión. Petición de la compañera. ¿Qué dicen los compañeros asambleístas? Quita, llévame acá. Quita. Muy bien, se incorpora el tema de elaboración de materiales. Instituto de Lenguas, el IRC. Muy bien, continuamos. Fila, llaman acá. Fila. Fila. En el artículo 95, intransferibilidad e indelegabilidad de facultades.
La transferencia es definitiva de todas las facultades exclusivas, compartida y concurrente, que establece la condición política del Estado en favor de las autonomías indígenas, originarios, campesinos, no podrán transferirse, pero sí delegarse total o parcialmente en los casos que señale la ley. Dice, yo no le cargo. Tiene razón. Ay, con hermano, con el barato, mi cuarto paña, cuánto. Mi cuana, me va a cacuillar, mi cuana, pato, hasta aquí a mi cuana. Solamente es con la cama, trae cuana. Ay, que mi tata aquí, hermano, cuánto. Aquí tiene mi cuana. Allá, mi cuana, solamente mi cuana. Ay, cuana. Vaca, vaca, va, y cuana. Vaca, ya que cama, o sea. Mi va, y cuana. Es cuana, nada, lo sigue cama. Aquí con la torreo, ay, cuana. Ay, cuana. ¿Qué mi taje? Ay, mi cuana. Ay, que mi cuana, no va a poner cacuella hoti. Ay, mi cuana. Ay, mi cuana. Mira, está robado, ¿no? Artículo 106. Disposición segunda. El Gran Consejo Territorial se otorga el mandato al órgano deliberativo para que realice los trámites y gestiones necesarias para la revisión de constitucionalidad del presente estatuto autonómico. Cumplir con las observaciones, si las hubiese, que el Tribunal Constitucional Plurinacional realice, solicite juntamente con autoridades del gobierno autónomo indígena de la nación cabineña, la realización del referéndum para la aprobación del estatuto autonómico y coadyuvar a la realización del referéndum. Eso es todo, compañero, de los 106 artículos de este estatuto que hemos dado lectura, ¿no? Pasaré la palabra al compañero presidente del órgano de Dios. Querido hermano, yo creo que hemos aprobado el estatuto. Entonces, yo creo que, hermano, para todos, buenas tardes para todos, están presentes diferentes comunidades. Nosotros hemos cumplido como órgano liderante de aprobar nuestro estatuto, ¿no? Entonces, queridos hermanos, yo creo que 3 menos 5 hemos terminado de aprobar nuestro estatuto. Bueno, capitán grande del pueblo cabineño, está presente también, capitán grande de historia de acá, cabineño. Delante de ustedes, como presidente del órgano deliberante, voy a hacer entrega a capitán grande nuestro estatuto autonómico de nación cabineña. Aprobado. Estatuto autonómico original, capitán grande, hasta aquí nosotros hemos aprobado nuestro estatuto autonómico. Yo creo que hemos cumplido el mandato que nos ha dado el pueblo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, presente, ¿no? Capitán, hemos cumplido la aprobación del estatuto autonómico. Está presente acá mi órgano liderante, capitán, aquí delante del pueblo cabineño. Voy a hacer entrega este estatuto autonómico, nación cabineña, aprobado, capitán grande.